Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué horario están viendo esta transmisión. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de Acción Cultural y estoy con mi compañera Paula Balbi, también de Acción Cultural, en un nuevo episodio de El Museo desde Adentro, conversaciones con trabajadoras y trabajadores del Museo Etnográfico. Y en este episodio de hoy tenemos a Lucía Berra, que nos acompaña desde el área de comunicación. Hola. Así que bueno, le paso la palabra a Paula, así puede saludar a todo el mundo y bueno, ya casi casi arrancamos. Hola a todos y a todas, gracias Ana por la presentación y como siempre, gracias a Lu por estar acá con nosotras. Y bueno, nos gustaría empezar como solemos empezar esta sección, que es preguntándote cómo llegaste al museo, que pueden ser múltiples las respuestas. Y así ya rompemos el hielo y arrancamos. Contanos, Lu. Bueno, muy bien. No, primero yo era fan del museo desde mucho antes de empezar a trabajar en el museo y eso lo quiero decir. Me he dedicado a llevar gente, niñez, desde a todos los hijes de mis amigos, las les hijes de mis amigos, desde muchos años antes. Me encantaban las actividades. Y bueno, yo trabajé 15 años en la Facultad de Filosofía y Letras en el área web. Entonces, desde el año 2002 hasta el año 2017. Bueno, y en ese tiempo, en realidad antes de trabajar específicamente en el museo, en el área de comunicación digital y prensa, estaba a cargo de del desarrollo de la gestión de proyectos web de la facultad. Entonces, ahí ya tenía contacto con el museo, porque he trabajado con las y los trabajadores del museo haciendo la página previamente. Bueno, después en el año 2017, a vueltas de la vida, pasé de trabajar en Juan a trabajar en el museo directamente, a cargo de la comunicación digital y prensa. Sí. Además del comentario de color, creo que también hiciste Sí. fan a tu mamá. Puede ser que hayas hecho Por fan del supuesto. museo. No hay muchos Me fans, parece son muchos. Sí, claro. que se merece una mención. Bueno, Es verdad que ha participado muy de muchos bien, talleres Paula. Muy virtuales y bien. también en Gracias, presencialidad. Paula. Ahí va. Un abrazo, un beso grande para Silvia, que siempre hace el aguante. Gracias, chicas. Confesamos que Ana, vos te. que. No, es que tenemos muchos familiares que son fans del museo y que se van Es mucho. sumando, es verdad, es verdad. Sí, No, sí, yo en sí. realidad me quedé pensando con esto que vos contabas, ¿no? De cuando estabas trabajando en Filo y empezaste a trabajar en digamos, esta idea de que todas las páginas de Filo tienen el mismo formato y Sí. empezaste a venir a trabajar con nosotras, con las distintas áreas del museo para ver cómo se volcaba esa Sí. información en la página y bueno, me preguntaba también cómo nos veías en ese momento, digamos, por fuera, porque también vos venías a hacer algo muy específico y a la vez te encontrabas con como todos estos mundos y sectores tan diferentes que un poco acá en el museo desde adentro estamos trayendo al entrevistar a gente de las distintas áreas, ¿no? Un poco a vos te ha tocado ya vernos desde adentro, ¿no? Mira, lo primero, me estoy acordando ahora que me preguntas, a mí me encantaba ir al museo, entonces voy a hacer acá una confesión. Hacía muchas reuniones, todas las que podía, para poder ir muchas veces al museo, que era algo que no hacía con todas las áreas, porque me gustaba mucho ir y trabajar ahí. Creo también que había una cosa que en ese momento, ahora lo veo más, yo era una persona muy acelerada, ¿no? Medio curtida por esto, por los ritmos de internet. Creo que toda mi vida trabajé en internet, entonces, así como de la inmediatez, ¿no? Entonces iba y nos sentábamos y hablábamos y pensábamos en los mensajes que queríamos compartir, cómo compartirlos, como que me imponía otro ritmo y un registro distinto de profundidad con los contenidos, que para mí era re loco. Así lo digo. Pero algo me gustaba mucho de eso. Por ahí lo pude entender mejor qué era lo que me pasaba y qué fue lo que en algún lugar me gustó de eso, ya metiéndome más en el trabajo en el museo una vez que estuve trabajando acá. A todos nos gustaba mucho el museo. Siempre decíamos como el sueño era tener la oficina, donde en realidad es el aula y la sala, el salón de conservación.
No, ¿por qué no ponen nuestra oficina ahí, ¿no? Porque es un lugar muy hermoso, además, ese patio, ¿no? Como poder tener reuniones. Bueno, ahora estamos en la virtualidad, ¿no? Acá está esta actividad, pero poder tener nuestras reuniones de trabajo, de intercambio, hay muchas cosas que se nos ocurren o que pasan en el intercambio con los compañeros, en esos encuentros en el patio, es un privilegio enorme, ¿no? La verdad salen cosas buenas, creo que tiene que ver con los compañeros, las compañeras y el lugar es muy lindo. Nada, No, sí. no, pero está bueno lo que nos contás porque también es digamos esto, ¿no? Vos ya venías trabajando con nosotras previamente o con todo el equipo del museo, de repente empezaste a trabajar en un área que ya estaba creada, digamos, con otras miradas y otras formas de trabajo, pero bueno, vos trajiste también toda esta perspectiva, incluyendo esto que vos decís, ¿no? De que venís trabajando prácticamente toda tu vida desde la web, porque algo que nos contaba Lucía previamente a la entrevista, no, no, no vamos a contar toda la cocina, no lo vamos a hacer, pero sí algo que nos contaba era esta cuestión de que, bueno, ya desde el 2001 y previamente inclusive estabas ya trabajando con temas de internet, en una época donde en realidad no era tan común. Entonces, digo, es interesante pensar en esa lógica, y en pensarla y bueno, y el traerlo al aquí y ahora, ¿no? Y para mí fue muy, a ver, de esta lógica que te digo tenía mucho que ver con poder hacer conocidos o pasar información de cosas que por ahí no se sabían. Esto que vos contás más por ahí por cuestiones políticas o de la situación política del país en ese momento, pero después también Internet como la posibilidad de comunicar desde abajo, mismo el trabajo en la facultad, ¿no? En ese momento por ahí la comunicación pasaba mucho más por conseguir cosas en los medios, sin desmerecer que los medios todavía existen, ¿no? Los otros medios. Pero la posibilidad de autocomunicarse, de generar herramientas de autocomunicación. A mí lo que siempre, creo que como el hilo conductor de las distintas cosas que fui haciendo, tienen que ver con eso, con ver la posibilidad de generar esas herramientas en diferentes espacios. Pero muy atravesado por esta impronta de Internet de la inmediatez, o por lo menos, o impronta mía. un poco y un poco, digamos, ¿no? Como del minuto a minuto, digamos. Entonces, llegar de repente a un museo que está también, o sea, que es como todo un dispositivo comunicacional, pero que también tiene mucho de la memoria, ¿no? De la conservación, no solo de las colecciones, sino también de determinados mensajes. Bueno, para mí me amplió un montón el horizonte, digamos, de qué comunicar, cómo, para qué, para quiénes. Eso, muy Eso rico, como experiencia personal, sí. quería preguntarte, como además de trabajar en el museo, sé, pero no hace falta, tal vez que si no querés no lo cuentes, pero sé que también trabajas en la comunicación de otras cosas y me Sí. gustaría saber qué característica tiene específicamente la comunicación en un museo, digamos, o sea, qué la hace distinta a otras, más allá de las cosas en común que puede tener. Sí, para mí cosas que tienen en común, a ver, esto también charlábamos un poco antes, invito a que dialoguemos al respecto, pero fuimos parte las tres juntas con otras compañeras y compañeros de una experiencia que fue un gran sacudón muy, muy rico también, que fue todo lo que hicimos durante la pandemia, ¿no? Ante la situación de estar con el edificio cerrado. Para mí, en los primeros años, yo había entrado en el 2017, o sea que fueron 3 años antes del laburo, creo que ahí hubo una cosa de, por ahí, de traer todo lo que yo ya traía, volcarlo. Ya había un laburo previo de. El museo ya tenía redes sociales, ya tenía canales digitales, pero por ahí, en conjunto con otros compañeros y compañeras, de poder como sistematizar siempre el hecho de que haya una persona específica que pueda estar todos los días dedicada a eso, ayudó un montón, digamos. Entonces, bueno, por ahí como un primer momento de afianzar esto, más de generar, de difundir, de usar mucho esto, difundir los canales digitales para difundir las actividades del museo, hacer conocido el museo en las redes. Después a mí me parece eso, que una cosa linda que pasó en la pandemia, ustedes me van a ayudar también a expresarlo, es una situación más de diálogo que se profundizó, que ya existía, pero que se profundizó mucho más, de diálogo con los públicos,
a través de los canales digitales, ¿no? Que eso por ahí, charlábamos recién, ratito antes de arrancar, tiene más que ver con el trabajo de las áreas de públicos, de los museos, que buscan ese diálogo todo el tiempo en las distintas actividades. Cuando uno va a una visita guiada en un museo y le gusta una visita más de un lado que del otro, por ahí es por lo que, no solo por lo que ve, por las colecciones, sino también por ese diálogo que se genera, que interpela, que pone en juego cosas propias. A mí me parece que pudimos, con distintas experiencias, que después podemos contar, cosas divertidas que nos han pasado, ir más como metiéndonos en ese terreno, en los medios, en los canales digitales propios del museo. Para mí, como de esa, un poco de esa especificidad que se cruzó, Paula. No sé si es, si responde. ¿Puedo Sí, sumar es obvio. a esto? No, porque pensaba con esto que vos estabas diciendo que también algo que pasó en los 3 años previos a lo que fue la cuarentena, digamos, sobre todo el periodo del 2020, que tenía que ver también con que la gente, todos estábamos, excepto personal esencial, estábamos en nuestras casas, que previamente a eso también vos venías trabajando, digamos, por ejemplo, ibas y veías todas las visitas guiadas que hacíamos para Ah, después, claro, para sí. después encontrar el tono, digamos, nosotras te Sí, pasábamos la claro. información de las actividades, pero después vos ibas como metiéndote en estos distintos sectores para ir encontrando como los tonos o, por ejemplo, no sé, darnos cuenta de que las fotos que usábamos previamente eran horribles. Entonces, bueno, vos trajiste una mirada que también viene de otro aspecto tuyo, que tiene que ver con tus estudios en el mundo del arte, ¿no? Ajá. Y, ¿no? De imagen, de diseño también. Y entonces una de las cosas que nos decías era, bueno, no, no, esto, a ver, mejor no subirla con una fea foto que subir cualquier cosa, ¿no? Como estas cosas que también nosotras fuimos aprendiendo un poco con la mirada tuya. Y después, durante ese periodo de la cuarentena, fue probar cosas también, tirarnos un poco a la pileta, a probar cosas acompañadas con vos, o sea, y muy, muy, muy así, muy pegadas en ese sentido de trabajo, que algunas se nos habían ocurrido previamente, pero que en ese momento o no daban los tiempos o no daban los recursos técnicos o también, ¿no? Tal vez había como otras, o sea, también estábamos buscando recuperar esto que vos encontrabas en las visitas o en las actividades con público y estábamos tratando de ver cómo traducirlo al medio digital. Así que creo que hay un poco esto que vos decís, sí, hay un cambio incluso en las propias redes del museo cuando uno va siguiendo las actividades de lo que era subir un volante, un flyer o un póster con información de una actividad que iba a haber o con alguna, no sé, alguna pregunta que le dejábamos al público para que nos respondiera y de repente pasar a, bueno, esto, por ejemplo, el formato de entrevistas o las actividades en vivo o u otras cosas que también Cosas. hemos hecho. Sí. Otras cosas que hemos hecho. Mucho. Mucho, mucho. Y vos ahí Mucho. estuviste también mucho probando también cuestiones de tecnología, entre otras. Y por ejemplo, con las transmisiones de mujeres, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, eso Ah, también. sí. Sí, el ciclo de Sí. mujeres. El ciclo de mujeres fue súper interesante. Te quería decir una cosa. Para mí fue muy lindo. Por esto que decís de que veía todas las visitas y todo, mi lugar de, por un lado, traer algunas cosas que podía aportar, pero esto de ser fan también. Entonces, de decir, o sea, realmente no sé hasta qué punto es, uy, qué bien, qué profesional. También me encontraba, yo me encuentro mucho con cosas que realmente me gustan y que digo, bueno, quiero que mucha gente lo vea, que les guste, que lleguen, ¿no? Como que uno lo hace también desde ese lugar. A mí me pasa eso y es muy lindo. Mujeres fue súper interesante. Nosotros fuimos mujeres del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Nosotros fuimos a lo largo de esto que contaba Anabel, a lo largo de la cuarentena, arrancamos al principio, ya a fines de marzo del 2020, por iniciativa del área del cual forman parte de las chicas, para aclarar. Nos juntamos a ver cómo hacíamos para mantener el museo en actividad, para poder acompañar lo que estaba pasando en el país, ¿no? Como generar contenidos que puedan hacer, acompañar en el tránsito más individual y encerrado que estaba viendo de esos primeros meses de aislamiento. Y ahí empezamos a hacer una programación de contenidos para las redes casi diario, ¿no? Si uno lo piensa ahora, claro.
Bueno, después hacia fin de año nos dimos cuenta de que ya, bueno, también fuimos, esta posibilidad de hacer equipo y de ir pensando mucho en qué vueltas iba viendo, también fue como muy rico. Nos dimos cuenta que en algún momento empezó a haber saturación. Todo el mundo se da cuenta, ¿no? Saturación con la digitalidad. Bueno, no, no es solo darse cuenta, sino nosotros ahí ya más desde el lugar de estar trabajando en eso, de poder pensar qué vuelta de tuerca darle, si era bajar la frecuencia, si era cambiar el tipo de actividades, las propuestas y demás. En el medio de eso se hicieron cosas nuevas, contenidos nuevos y también adaptación de cosas que por ahí ya existían, que se les dio una vuelta distinta. Bueno, el ciclo Mujeres del Tahuantinsuyo es un ciclo que organiza la Asociación de Amigos del Museo con Miriam García, que se realiza antes de la cuarentena, se realizaba mensualmente. Creo que el primer sábado, bueno, un sábado de cada Sí. mes con una cantora de música andina, generalmente, mayormente, distinta mes a mes. Entonces, la adaptación que se hizo fue hacerlo por transmisiones en vivo. Y ahí fuimos, claro, mes a mes fuimos cambiando e incorporando cosas, porque primero hacíamos una transmisión, bueno, fue todo eso, hoy lo damos por sentado, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es un Zoom, ¿no? Que es mejor Zoom, que es mejor Meet, dónde nos juntamos, ¿no? Bueno, en ese momento todo era como más, más misterioso, digamos. Bueno, no, nos hicimos de una plataforma que nos permitía tener varias personas, hacer un poco de gestión de pantallas, un poco de VJ ahí en vivo y transmitir, y nos permitía salir en vivo. ¿Qué es esto? No lo cuento porque también es buscar las herramientas o sea, disponibles para una institución como la nuestra y con los recursos con los que contamos. Para mostrar de la mejor manera posible lo que queremos mostrar, digamos, para que llegue en el mejor formato y todo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer esto. Primero estaba Miriam con una cantora y con una de nosotras, otra haciendo como la entrevista y ahí fuimos incorporando, ¿no? Entonces, como esto era en vivo, vivo, la gente podía hacer preguntas por chat. Incorporamos una persona que leía esas preguntas en vivo. A todo esto se conectaba, la persona que se conectaba, esto es lo más rico, perdón, todo lo demás, quizás es secundario, disculpen, es que a las cantoras, que siempre eran las que podían llegar, ¿no? Que por ahí estaban un poco más cerca Claro, de Moreno cuando se hacía en 350, vivo, cuando estaba en claro, que vivo, estaban acá, venía, o esta, estaban en Buenos claro, Aires. o estaban en Buenos Aires, o estaban de pasada por acá, o vivían más o menos cerca, el ciclo virtual nos permitió traer a cantoras de muy distintas provincias de la Argentina, de lugares muy remotos, mayormente rurales, porque son cantoras que en general viven en lugares rurales, conectadas desde sus teléfonos, desde sus casas, con sus 4G o las conexiones que tenían, y que muchas veces no sabrían, bueno, era un tono, digo, muy doméstico, y donde lo que se abrían a las casas y la vida cotidiana de esas cantoras y dónde sucedía eso, que por ahí en otras circunstancias llegaba al museo ya cocinado, ¿no? Era como poder ver la cocina, la cotidianeidad de esas personas. Bueno, a mí es riquísimo, por eso digo, con los recursos que teníamos a mano, creo que es algo que es muy, muy rico. Bueno, y le fuimos sumando después firuletes técnicos, ¿no? Pero con esto, con este entusiasmo, porque después, ¿qué pasó? Digo, firuletes técnicos, pero es con un cariño enorme, porque ¿qué pasaba? Las señoras nos tenían un sobrino, alguno más jovencito, yo que las grababa con el celular, paseando por sus territorios, cantando en sus lugares, en un río. Y esos videos nos lo mandaban y nosotras podíamos hacer una transmisión en un lugar más cerrado, también con un celu, muchísimas veces, y a la vez transmitir videos. Digo, no es por el entusiasmo de sumar cosas técnicas, sino porque eran como surgió también de propuestas que fueron apareciendo de estas mismas cantoras. Y Perdón, también fue. estaba el tema de que era también como una forma de que si se les cortaba internet, porque recuerdo alguna de esas Claro, de claro. del tema de decir, no, justo en este momento la Justo internet no no está andando, llego. no llego, o tengo que Claro. ir a la plaza del pueblo para poder conectarme porque si no la señal es muy mala. Entonces también la idea de los videos, me acuerdo que en ese primero empezó Yo tal vez creo también que sí. como Yo un borro las cosas traumáticas. Me doy cuenta.
Pero Creo que después sí. se hizo esta otra parte creativa, que fue que no solamente el video quedaba de backup, digamos, por las dudas, Claro. porque claro, pasarlo en vivo, ustedes quienes nos han acompañado durante la cuarentena saben que tuvimos muchos temas con los vivos, a veces con la cámara dada vuelta, cuestiones, no sé, o que te tocaban el timbre, o que se cortaba la luz, que ha pasado. Entonces digo, esto ya era como que uno empezaba a pensar, bueno, de qué forma tratar de vivir el imprevisto, ¿no? Y salían después cosas muy creativas, donde tal vez vos Sí. estabas atrás como directora de cámara moviendo, o esto, bueno, ahora entraba el video, ahora esto o aquello. Eso me acuerdo en algún Sí, momento. pero muy probablemente todo haya empezado por alguna cosa que como que 2 minutos antes de salir a alguien se le cortó internet y nos mandó unos videos y dijimos, qué piola esto, vamos a sumarlo. Yo digo, fue todo tan turbulento que yo me quedé con una versión súper apacible para mayor tranquilidad espiritual y poder seguir adelante, pero sí. Lu, Sí. y por todo lo que contás, o sea, lo que venimos charlando hasta ahora y todas estas devenires técnicos, tecnológicos, Ajá. con, por ejemplo, esta transmisión, se me ocurre que, o sea, Sí. que el trabajo tuyo como desde la comunicación del museo es bastante variadito, diversificado y además, o sea, creo que, pues, corregime o quiero saber qué opinás, creo que hace esa diversificación también tener que trabajar con todas las áreas del museo, como que venimos viendo con todas las entrevistas que se fueron haciendo desde este ciclo del museo desde adentro, como quiénes componen el museo, ¿no? Y digamos, hay quienes son a priori más evidentes, no sé, alguien que recibe un público o alguien que trabaja con las colecciones, y después hay gente que también lo integra, que de pronto el trabajo no es tan claro porque lo que se puede llegar a ver en Instagram es un posteo, pero no se Claro. ve quién está detrás haciéndolo. También eso es Claro. como lo que nos motiva a que estés hoy acá. Entonces, ¿qué pensás de este trabajo como diversificado, ya sea en Ajá. tareas como con áreas de trabajo diferentes? Sí. Primero una cosa, cuento, ya que es el museo desde adentro. Bueno, el museo tiene un área de prensa y comunicación digital, que es una persona, soy yo. Bueno, hay museos que tienen áreas de comunicación de 10 personas, hay museos en los cuales las tareas de comunicación las lleva adelante alguna persona que tiene más facilidad o parte del personal administrativo o está tercerizado en áreas, no sé, de turismo regionales. O sea, ahí estamos, ¿no? Nosotros. Después, si bien el área es un área unipersonal, el trabajo no es individual para nada. Todo el tiempo el trabajo es transversal con el resto de las áreas, esto que salía antes, desde ver las visitas y pensar cómo, para poder interiorizarse y pensar junto con el que las está preparando, cómo contar y qué contar. Bueno, con algunas de las áreas es como más evidente el trabajo, que por ahí son las áreas de públicos, que es mucho de lo que aparece en las redes. También hay un trabajo con las áreas de colecciones, que eso también fue muy interesante. Quiero destacar durante la cuarentena de generar algunos contenidos más de divulgación. Tienen por ahí un tono más de la investigación o más académico en los textos que manejan y se han producido cosas súper interesantes, muy valoradas también en las redes y que fueron un esfuerzo muy grande también para los compañeros y las compañeras en el momento que lo hicieron. Así que, bueno, también está bueno. Bueno, con la dirección del museo, por supuesto. Entonces sí, todo el tiempo el trabajo es transversal, desde el punto de vista de los contenidos es transversal y desde el punto de vista del multitarea, sí, yo tengo un poco de eso en mi estructura personal y laboral, después también desde los requerimientos del museo. Bueno, por ahí cuando yo empecé a trabajar, muchas cosas del diseño de materiales gráficos también. Bueno, como era algo que yo ya traía, lo empecé a hacer, porque para mí siempre fue como pensar las cosas como un todo, digamos, porque era como, de hecho, bueno, aprendí a hacer, yo no soy diseñadora gráfica de carrera, tengo otras formaciones, pero como esa cosa de, bueno, quiero comunicar algo y lo quiero hacer a mi manera, entonces, bueno, hace muchos años que me dedico a esto y lo hago yo. Pero bueno, después, no sé, la edición de textos, o sea, el trabajo con los textos, ¿no? Porque en general uno comunica con una imagen, comunicas con un texto, ese texto a veces es un texto que es original
para las redes o para la web o para mandar en un newsletter, a veces es tomar un texto que por eso viene de otro lado, es más académico, es más científico, es institucional y hay que buscar cómo hacerlo más digerible, digamos. Para que llegue, no, no, pero es para que llegue. Hay cosas que se leen bien en determinados contextos, que si uno está con la disposición de leer una tesis de doctorado, se prepara y la lee y es divino. Si uno está leyendo un posteo, pasa de largo, entonces hay algo que por ahí es muy rico y que se pasa. No, no, es sin desmerecer, digamos, los distintos lenguajes de cada tipo de publicación. Sí, No, perdón, ibas a decir algo, Ana. pensaba que, a ver, algo que hablábamos cuando vos estuviste dando hace poquito un curso, o sea, dando, fuiste parte de un equipo de docente que estuvo acompañando un curso de comunicación en museos y una de las cosas que hablábamos en común era el tema de que muchas veces el área de comunicación lo que hace es una traducción. O una forma, ¿no? De puente entre justamente a veces lenguajes que pueden llegar a ser o más técnicos o más académicos, y ver también en función de los tipos de públicos que nos están acompañando, que además en ese sentido, digamos, el público que acompaña al museo en las redes sociales o en la página, o bueno, también el que viene a visitarnos cuando estamos abiertos, es muy variado. Bueno, habíamos, justo le estábamos preguntando algo a Lu y tuvimos un pequeño tema técnico, pero va la pregunta de nuevo porque por algo la tecnología a veces nos traiciona, y es que justamente desde que vos entraste a trabajar en el área de comunicación y también, digamos, por este paso por la cuarentena y un poco en relación a esto que nos contabas, ¿no? De cómo uno va adaptando y va traduciendo esta información, estos contenidos que se van compartiendo. ¿Qué tipos de públicos te fuiste encontrando también? Digo, de usuarios, de públicos, de gente que a medida que fueron participando y sumándose en las distintas propuestas, de repente vos tenés una mirada un poco mucho más integrada, digamos, al estar viendo un poco qué pasa en una red, en la otra, en todos estos espacios. Así, no te pedimos estudio de Sí, público profundo, ¿eh? Te estamos diciendo por así como desde tu favor. impresión acá en el contexto de la entrevista. No, porque es algo que tenemos que hacer. Deuda pendiente, pero bueno. No, no. A mí lo que más me llamó la atención desde un primer momento de los públicos del museo en las redes es que es un público súper amoroso. A ver, no, no es palabra. No se los está diciendo para que pongan muchos Ocotec, likes, ¿eh? Ocotec, sí, pongan muchos likes. No, pero en serio, el museo tiene muchos seguidores para el museo. Para un museo universitario de antropología y arqueología tiene muchos seguidores, 25.000 seguidores en Facebook y un poco más de 10.000 en Instagram, pero eso podría no ser nada si no fuera por esto que pasa, que es que cuando nosotros hacemos propuestas, hacemos distintos posteos, hay mucha interacción con el público, o sea, hay muchas respuestas, hay muchos comentarios. Yo creo que es porque son lo más, y hay algo también de lo que se genera desde el museo, no solo en los medios digitales, sino es el tono del museo en general, de buscar el diálogo, ¿no? De todo el tiempo hay algo que me parece que está como en el aire en todas las propuestas del museo, de una invitación al diálogo. Bueno, nosotros valoramos mucho eso, es lo que más valoramos, o sea, por supuesto, cuando vamos a hacer una actividad y vemos que tiene un montón de likes, decimos buenísimo, que venga mucha gente, que participe mucha gente. Pero este poder, que se abra un diálogo real, es bárbaro. Y en general, bueno, son comentarios bastante, siempre es gente como que valora, se valora mucho las propuestas del museo. Eso está bueno para nosotros, es importante y hay comentarios de contenido, ajustes, sugerencias, todos tomamos todo. A veces no se sabe, uno, a veces está esa idea, puede haber de que los comentarios en internet son como botellas al mar. Bueno, nosotras leemos todo y le damos lugar y lo charlamos, le damos lugar en nuestras reuniones, lo incluimos en nuestras futuras propuestas. Una cosa súper interesante que pasó para mí, esto sí quería contarlo, es hasta mientras en cuarentena, durante la pandemia, que las actividades empezaron a hacerse de manera virtual, tuvimos la posibilidad de incorporar a esos públicos a gente de otras provincias y hasta de otros países.
con una alegría de parte del otro lado y nuestra también, lo quiero decir acá, porque para nosotros era, mirá, gente de tal lugar y de tal lugar están saludando, digo, por ahí no se sabe y parece que nosotros lo damos por descontado. Para nosotros todas esas veces que vemos, que vemos que hacemos una transmisión y estamos llegando a otros lugares que por ahí no llegamos, y pudiendo esto, abrir un diálogo y comunicarnos con gente de otras regiones, nos resulta súper enriquecedor. Bueno, eso, ha habido gente de otros países. Me parece que es buenísimo trascender de esa forma las fronteras de las paredes del edificio del museo. Bueno, cosas Voy de la a virtualidad. sumar Sí. a esto que estás diciendo vos, que, por ejemplo, nosotras ahora, desde el 2021, Acción Cultural empezó a hacer algunos talleres virtuales, que ustedes los están viendo en las propuestas todos los meses, y era un poco como tratar de encontrar desde el encuentro virtual, tratar de reproducir algo del aquí y ahora que ocurre cuando son las visitas presenciales, ¿no? Obviamente es otra forma, es dentro de otro marco y todo, pero una de las cosas que nos estaba pasando, y esto lo estábamos viendo con Paula el otro día cuando hicimos nuestros últimos talleres, que justamente hay mucha gente no solo de Buenos Aires, que se conecta de acá de la ciudad o vecinos, usuarios y visitantes del museo, que como el museo por ahora sigue cerrado, sigue en obras, entonces nos están acompañando por ahí, pero también se está conectando mucha gente, como vos decís, Lu, de otras provincias, de algunas regiones de otros países, y además nos están diciendo como, bueno, y esto después igual cuando el museo vuelva a Va a abrir sus seguir. puertas, cuando terminen las obras y todo, seguimos y lo que estamos, Claro. nosotras estamos diciendo, sí, o sea, queremos Claro. también sostener todo esto. Sabiendo que obviamente hay mucha gente, como vos decías antes, que está cansada de la virtualidad, pero que a la vez la virtualidad te permite conectarte Bueno. Cansado desde. de la virtualidad para hacer tres vivos por día, ¿no? Que era lo que pasaba por ahí en la fase 1, Sí. ¿no? Que la gente se agarraba para poder estar en contacto con otras personas. Pero yo creo que sigue habiendo espacio para propuestas específicas que a uno le interesan, Sí. ¿no? Sí, total. Buenísimo. Y no, no podemos volver atrás. Lo digo acá. Ya abrimos Ya la está, puerta. ya está. Bueno, igual algo que también lo comentábamos, estábamos haciendo memoria un poco antes de que empezara la transmisión, era que hicimos nuestros primeros intentos de transmisión en vivo de Oh. actividades dentro del museo con Lucía, así súper experimentales, con celular en mano, tratando de ver si llegábamos a filmar a Alfonsina Elías, que ha sido entrevistada acá en el museo desde Total. adentro, dando una charla, y también una vez que viniste a filmarme a mí, que justo un día que tenía una gripe galopante y estaba dando visita. Y también, ¿no? Como, y esta cuestión de ver a ver si se conectaba, porque bueno, la conexión Claro. en el edificio no es muy buena de Es muy internet, y, bueno. ¿no? Y bueno, así, haciendo todas las maniobras y malabares para ver cómo se podía hacer eso. Así que ya veníamos previo a cuarentena haciendo algunos experimentos y sí, Algunas ya. pruebas, justo, premonitorias, Sí. total, totalmente. Sí, Sí, sí. bueno, yo creo que es parte de lo que estamos pensando nosotros hoy, ¿no? Por lo que preguntaba Paula de lo específico. Creo que algo de lo específico que hay para pensar en este momento de la comunicación en museos es cómo volver de la pandemia con todas las cosas que fuimos incorporando a la presencialidad y que quede y que no, ¿no? Que quede que no, con qué frecuencia, para qué hay interés del otro lado y para qué no. Bueno, ahí hay un trabajo de selección y de pensar y de planificación, que es lo que por ahí tenemos para adelante. Es súper entusiasmante también con qué recursos contamos, ¿no? Técnicos y humanos, porque muchos de los que estaban generando esos contenidos para la virtualidad al 100% es gente que día a día se ocupa de abrir el museo, hacer las visitas y demás, ¿no? Atender las colecciones, cuidarlas. Bueno, no quiero nombrar a todas las áreas del museo, pero sí, bueno, jerarquizar y ver qué sí, qué vale la pena mantener de todo eso que fue muy rico y esto que charlábamos, fuimos probando de todo. También hay cosas que por ahí podríamos no volver a hacer, digamos, ¿no? Hay cosas que correspondieron a un momento. Y que estuvieron muy bien en un momento determinado porque no se justificaría sostenerlas Porque en además cualquier situación. yo pensaba también en ese sentido de, bueno, ¿cuánto tiempo pensando en un poco la cocina, ya como Ajá. llegando a por lo menos al final de estas preguntas que yo te traigo, ¿cuánto Sí, tiempo sí, sí. llega
lleva generar, crear o producir un contenido de estos. O sea, y eso vos ahí tal vez tenés como la mirada puesta en distintas áreas que también los han producido y todos los, o sea, los tiempos que lleva son, sí, a Un no, nos. montón. Yo por eso iba a hacer el chiste de decirles, cualquier cosa lo cortan. Si queda malo, si digo alguna pavada, lo cortan, ¿no? Como que te dicen todo el tiempo eso. Oh, la foto vos la arreglás con Photoshop igual, ¿no? Bueno, obvio que uno lo hace, es parte del trabajo, pero todo lleva tiempo. La edición de los textos, la selección de las imágenes, la edición de las entrevistas. Uno lo hace buscando que quede todo lo mejor posible, pero todo lleva mucho tiempo. Lleva tiempo. Lleva, lleva. Lleva. No puedo decirte cuánto, depende qué, pero mucho, pero sí, no es algo que se pueda, que no es algo que se haga solo. No. Bueno. Lu, yo tengo una pregunta Dime. en cuanto a lo que es la construcción de la identidad del museo para la Sí. comunicación. Sí. ¿Qué tenés para contarnos de eso, digamos? ¿Cómo se puede llegar a pensar la identidad de una institución como es el museo, que es tan diverso en términos comunicativos? No, ¿cómo expresar la diversidad del museo? Bueno, creo que es a partir de mostrar variedad de contenidos. Después para mí hay algo, por ahí es lo que yo intento aplicar en el día a día, como bajo así, de pronto, ¿no? Algo que tiene que ver con la identidad gráfica, por ahí, por un lado. Porque me parece que hay muchas cosas que pasan por lo visual hoy en las redes, digamos, que entonces que se puede identificar. Creo que hay una identificación. Uno ve una determinada cosa y dice, ah, esto es del museo. Sí, Creo porque que tal eso es vez bueno. uno no lo pasa Sí. al plano consciente porque está acostumbrado a Sí. consumir últimamente, pero Sí. digamos, ya desde la tipografía, los Sí. colores, la ubicación de dónde va el De los loguito logos. del sujeto del museo, digo, como que hay un montón de símbolos que están codificando Sí. nuestra información como museo, que digamos, hay un trabajo detrás que es el tuyo. Y yo soy medio fanática, ¿no? Como que no sale nada con otra tipografía, y no es porque yo esté enamorada de esa tipografía, es por esta convicción de que es bueno que todo tenga como una misma identidad, porque hace que una cosa se alimente con la otra y que se identifique que todo es parte de una misma cosa que es el museo. Eso se construye con disciplina hacia todos, contra los apuros, ¿no? Por ahí, a veces de querer, no, bueno, pero que salga ya, que yo, bueno, no. Y con tiempo, ¿no? Porque tampoco es que es eso, sosteniendo una cosa en el tiempo. Sí. No, y después por ahí hay algo de identidad también en el tono y en la forma de hablar, ¿no? También, eso me parece que también nosotros tratamos de hacerlo mucho, también, esto lo quiero decir, como aprendiendo mucho de otras áreas, de una cosa casi, ¿no? De un tono de hablar que no tiene que ver con los canales digitales específicamente, sino que es del museo y que ahí, yo por ahí lo que hago es tratar de tomar junto con ustedes y con otros y otras compañeras ese tono y tratar de traducirlo a la información que compartimos a través de internet. O sea, Lo intento, digo. lo que está bueno también es esto, poder ver como las distintas cosas que abarca la comunicación en un museo, digamos, ya sea desde los discursos, desde lo simbólico, desde lo estético, desde los canales, desde lo tecnológico. Es como que si uno se pone a pensar, digamos, con este rato que nos tomamos para Charlar. materializarlo en una entrevista, para charlar, vas viendo todas las aristas que se van como entrecruzando y van construyendo, digamos, esta comunicación, porque eso es también lo que habilita el diálogo, en parte. Estamos hablando igual de un extremo, pero igual vos repusiste, bueno, la recepción y el intercambio con los públicos. Ana, ¿vos querías decir algo? No, que estaba pensando también que, digamos, esto de por un lado sostenido en el tiempo y a la vez también sostener una identidad, o sea, una forma o un tipo de imagen, como decías vos, Paula, ¿no? Estos códigos que aparecen. Está bueno porque está bueno en el sentido de que le da una estabilidad
a la comunicación que no siempre las redes sociales tienen también, ¿no? Digo, yo me acuerdo hace unos años cuando, cuando vos justo te habías sumado, Facebook había cambiado algunas de sus condiciones de cómo llegaba al público, o sea, porque en realidad estaba obligando a las páginas a poner plata que no siempre, o sea, nosotros no íbamos a poner, digo, no éramos una gran empresa millonaria, para poder llegar a otros públicos, y esto le pasaba a todos los museos, o sea, estaban los museos en Europa, en Estados Unidos, acá también los grandes museos que hay con muchos, digo, con muchos suscriptores, muchos visitantes y muchos usuarios de internet, mucha comunidad digital, a todos les pasaba lo mismo. Y digamos, sí, a pesar de todas esas barreras, ¿no? Y las limitaciones que cada red social tiene, digamos, igual esto que vos traes se viene sosteniendo, digamos. Eso creo que ayuda a saber que estamos, digamos, que sigue, que Claro. sí, porque Sí. nos cambian de nuevo los términos y condiciones de Instagram o de YouTube Todo el y sí. tiempo. Bueno, A mí me parece bueno que esto que decías, Lu, también o sea, mantener ciertas tipografías o ciertas imágenes o códigos hace que, como decís, que sea como mucho más sencillo de reconocer a primera vista, y eso también refuerza el sentimiento de fidelidad, que también como que está en boga esa palabra, como de los públicos. Y son un montón de cosas que hay que pensar en definitiva, digo, es una barbaridad de cosas que hay que tener en cuenta y Sí, una vez. hay una cosa que para mí es interesante, que es, hay muchas cosas que tienen que ver, que están, de estas cosas que están muy de moda, que tienen que ver con el marketing digital, ¿no? Que tienen que ver como al final de una serie de cosas que hay que hacer, donde al final el objetivo es vender algo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de una institución y de una institución cultural pública y gratuita, los objetivos por ahí son otros. Nosotros tomamos todas esas herramientas, donde decías, en unos estudios de público súper exhaustivos. Obviamente, agarramos todo lo que hay dando vueltas, pero después lo usamos para otras cosas, digamos. Nosotros lo que queremos es poder llegar a más gente que conozca las actividades del museo, su labor, sus tareas de investigación, además de las actividades culturales con público. Y esto, y abrir un diálogo, digamos. Entonces vemos, nuestros objetivos son otros por ahí, pero sí nos hacemos de todas esas herramientas que andan dando vueltas para entender que, a veces entender qué es lo que está pasando. En general, esto de la fidelidad lo veíamos con gente que se volvía a conectar a un vivo, de los que hacía Total. Ana. Al principio era como, bueno, estuve el otro Bueno. día, qué bueno, quiero estar de nuevo. O vine a un taller, tengo ganas de estar de nuevo. ¿Cuándo O, repiten? Pero el claro, mismo como. taller ya lo hiciste, va a ser igual. Sí, Sí. bueno, te amamos, claro, volvé, está bien. Está Bueno, buena sí. esta diferencia que marcás justamente con el marketing, porque sí, son herramientas que uno utiliza y hay como ciertas reglas para llegar al éxito que se propone desde esas mismas Claro. plataformas o desde el sistema, pero después, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo aprovechamos, lo capitalizamos Total. en pos de nuestras búsquedas? Y también desde una cosa de que queremos también emitir ciertos mensajes, o sea, el museo tiene ciertos posicionamientos o ciertas Cierto. noticias que se quieren compartir. Digo, cuando fue todo el tema de la cobertura del juicio de Napalpí, que usted, o sea, que estuvieron publicando cada vez que había, ¿no? Cada una de las audiencias estuvo compartiendo en las redes porque nos parecía, digo, nos museo, parecía relevante que sí. Que era algo que merecía ser compartido. Digo, como que hay ciertas cosas también donde justo es eso, o sea, no estamos vendiendo nada, pero sí queremos compartir o comunicar ciertas Por cosas supuesto, y sí. Bueno, también el museo ha dado, en muchos casos ha tenido, tiene su museo que tiene posicionamientos. Cuando fue, bueno, antes de la cuarentena, no hay como un antes y un después, pero antes hubo muchas situaciones de posicionamientos fuertes en torno a las luchas del pueblo mapuche, por ejemplo. sí. Después también cuando empezó la cuarentena, se hizo en la página web una sección que se llamaba Noticias en Pandemia, Pandemia y Desigualdad Social, creo que era, pues también nos parecía que era importante. Por un lado, hacíamos muchos contenidos para acompañar, pero también destacar que la pandemia no estaba siendo igual para todos, ¿no? Bueno, eso. Sí. Sí.
Sí. Esa sección de noticias estuvo motivada por varias áreas, incluida la dirección, ¿no? Sí, totalmente. Yo quería aclarar, igual ya que estábamos hablando justamente de este diálogo con los públicos, o sea, reforzar que esta entrevista está siendo grabada y lo que solemos hacer en las entrevistas es leer sus preguntas en vivo cuando son en vivo y comunicárselas a la entrevistada o al entrevistado. En este caso, bueno, al ser una entrevista grabada y que la transmisión sea diferida, igualmente les invitamos a que escriban sus preguntas o comentarios que los vamos a estar leyendo y Vamos a responder. respondiendo en el momento de la publicación de la entrevista, justamente para reforzar el Claro. diálogo. Sí. No, dijimos un montón de veces que lo mejor que nos pasaba en la vida era interactuar. No, por Bueno, supuesto. pero Si mandan a veces preguntas, a veces, no, pero es de verdad. Entonces, si mandan preguntas o comentarios o experiencias de otros museos o cosas que les pasaron con las cosas que hicimos desde el museo, bueno, bien, recontra bienvenidas y seguiremos hablando por ahí. Yo pensaba también que a veces es, digamos, buscamos obviamente que el diálogo y nos encanta hacer las transmisiones en vivo, como fue la última Museo desde Adentro que era en vivo en ese momento, pero también a veces por cuestiones tecnológicas y de agenda es medio difícil. Agenda institucional, digamos. Sí, de agenda institucional y digamos, poder combinar. Entonces dijimos, bueno, queremos que esta entrevista salga en agosto, queremos que se haga, por eso hoy la estamos grabando y esto va a salir unos días después de esta grabación. Sí, lo que va a tener es que seguramente ustedes o lo están viendo por Facebook en este momento o lo están viendo por YouTube, porque al ser grabada, sí se puede estrenar simultáneamente en los dos canales donde estamos subiendo todos los contenidos audiovisuales, cosa que si no, usualmente el vivo sale en uno y después subimos en el otro canal, ¿no? Y ahí estamos, usualmente Lu y yo somos las que estamos subiendo las cosas detrás de escena. Pero bueno, sí, gracias por Después la tenemos que aclaración, hacer Pau. uno. El cierre del museo desde adentro puede ser la cocina de todos. Yo creo que ese puede ser el más, así, un éxito. La cocina del Escucha, la museo. cocina del museo. Y ahí es todo un montón de cosas divertidas para contar. ¿Vos Bueno. ahora tenés alguna pregunta? Porque si no, también es invitarla a Lu a que nos cuente algo que le haya quedado ganas de contar. No sé, Lu, si tenés algo para que quieras sumar. O qué quieras decir, agregar, sí. No, no, gracias. Gracias por la entrevista. Me resistí todo lo que pude, casi 2 años. Estoy acá porque no me quedaba otra. No, en general soy más de los textos escritos y del detrás de escena, pero bueno, me parecía bien y me parece bien que se conozca un poco cómo trabajamos, porque es muy lindo. No, y después, para mí, en lo que yo estoy pensando en este momento es esto que salía, o sea, hacia adelante, cómo por ahí sistematizar algunas de las cosas que fueron saliendo en el último periodo, de pura virtualidad, digamos, y qué va a quedar y qué no. Con la vuelta a la presencialidad y poder hacer un buen plan. Me parece, o sea, lo pienso con mucho entusiasmo, ¿no? Me parece que pueden salir cosas buenas, que hay muchas posibilidades ahí también. Bueno, hay que hacer una buena evaluación de los recursos y ver qué es lo mejor que podemos hacer con los que somos, ¿no? Para poder hacerlo bien. Pero bueno, para mí es un, eso, siempre es un, siempre es desafío tras desafío el museo, ¿no? Por ahí también por la forma en que trabajamos. Entonces, bueno, es muy interesante. Yo estoy pensando en eso, nada. Bueno, No, no, eso. a mí me parece que está bueno pensar siempre a futuro y para adelante a ver qué vamos a hacer. Sí. Y sí, la única, no es pregunta en realidad, es pensar también en que, como vos decías antes, ¿no? Habíamos hablado un poco de tu experiencia con el mundo de internet y que en realidad tiene que ver con la parte de programación, pero también tiene que ver con comunicación digital en otros medios, como mencionaba Paula. Pero después vos también tenés todo un trabajo que tiene que ver con investigación artística, con entonces como que tal vez, no sé si es para esta, para hoy, porque hoy la charla se fue para otro lado, tal vez sea para otra cocina o para otro museo desde adentro o para otro momento, pero sí te dejo picando tal vez esto de
de si justamente todos estos estudios que vos después hiciste con el tema del arte digital, digamos, todo esto, si eso también cambió tu mirada desde esto de la comunicación digital, las comunidades digitales, ¿no? Los diálogos que se están estableciendo, si algo está nutriendo o si tal vez está apareciendo, digamos, como una veta paralela, que también, porque quienes trabajamos en los museos, no solamente trabajamos dentro de los museos, así que tal vez la dejaría con eso, ¿no? Como pensando también en otro aspecto tuyo que me parece interesante y ya, esa sería mi última pregunta. Sí, a mí en general cuando piensan como en el arte y las tecnologías es como futuro multimedia, ¿no? A mí lo que me gusta es como pensar que en cada época el arte tuvo sus propias tecnologías, ¿no? ¿No? Desde la cueva de las manos hasta el mapping, todos son tecnologías que aporta un determinado momento, un determinado avance de la técnica, de la ciencia y demás. Pero bueno, siempre somos nosotros comunicándonos, ¿no? Al final después lo que importa es lo que uno quiere decir. Me parece. Bueno. Redondito, esa fue redondita. Fue más larga la pregunta que la respuesta, pero la respuesta fue redonda. Así que bueno, Pau, no sé si querés sumar algo más o preguntar algo más. No, Y agradecerle a Lu y a vos, Ana, por el momento, el espacio, la entrevista. Y obviamente también a quienes estén del otro lado, vamos a estar esperando sus preguntas y comentarios para poder ir respondiéndolas. Y bueno, nos vemos en el próximo Museo desde adentro. Nos vemos en el próximo museo desde adentro y bueno, Bueno, muchísimas gracias, Lucía chau Berra, a del todos, área. gracias. Así que bueno, Gracias Ana, gracias Paula por la entrevista y por el trabajo día a día con ustedes, son lo más. Bueno, un saludo enorme a todos quienes están del otro lado, un nos gusto vamos también despidiendo estar en entonces. contacto todos los días. Hasta prontito. Hasta luego.